L'esgrima aplega la Setmana Esportiva com a esport en promoció. La Sala d'Armes de Paterna i la Federació Valenciana han volgut portar esta modalitat esportiva a la Pobla amb la finalitat que es pugui crear així una escola. Hemos empezado con esta exhibición un poquito para ver cómo, para que la gente lo vea y ver cómo funciona el tema. Y, pues, y ahora en septiembre pues empezaremos ya a publicitar lo que es un poco la actividad, ver qué grupos se hacen y demás, y digamos ponerlo en marcha. Jon Riera es entrenador de la Sala de Paterna. Ell intenta captar l'atenció dels joves de la Pobla amb este esport. Destaca que es tracta d'una activitat molt completa. Es un deporte muy divertido, ¿vale? A todo el mundo pues ha visto películas de espadachines, le atrae, todos los niños siempre han jugado un poquito con las espadas y demás. Entonces es una manera pues de practicar ese deporte que luego realmente no tiene tanto que ver con el tema de las películas, pero que se vive de una manera igual de intensa. Un asalto, lo bonito de un asalto es que lo puedes vivir tan intensamente como un duelo. La modalitat en exhibició és l'espasa. A diferència de la resta, qualsevol toc puntua i valen totes les parts del cos. Es diu que és l'única modalitat olímpica d'origen espanyol. En España es donde se reglamenta por primera vez la esgrima como actividad no deportiva, sino como una actividad que ya no es una actividad militar. ¿Vale? Entonces, de hecho, el primer manual de armas es español. Un dels esportistes que trobem exhibint és Manuel Vargas. Veí de la Pobla és un dels més destacats del club. Forma part de la selecció espanyola i enguany espera ell un any dolç en quant a resultats. Hemos estado tirando a nivel internacional, en europeo y en el mundial. Hemos hecho muy grandes resultados. Hemos conseguido quedar terceros del mundo y cuartos de Europa. No está nada mal. Y bueno, no me puedo quejar. Este año me acaban de llamar ya para entrar en la selección española y vivir en Madrid, tirar fuerte. Vamos a empezar casi de cero para a ver si nos podemos proponer y que el equipo vaya a las Olimpiadas. Y bueno, de momento estoy muy orgulloso y espero que mi carrera siga subiendo como está subiendo hasta ahora. Manuel porta 8 anys fent esgrima. Creu que és un esport que cal provar i que aquells que s'animen de segur que els agradarà. És un deporte donde tiene mucha actividad, requiere mucha mente y porque es muy divertido. También es verdad que es aburrido nada más empezar, pero después, una vez estás, ya te enganchas. No, no lo dejas, ya no lo puedes dejar. Per això, Manuel veu amb bons ulls la idea de crear una escola d'esgrima a la nostra localitat. Ell vol portar este esport al seu poble i poder ensenyar tot allò que ha après. En un futuro me gustaría estar aquí con un club, con una escuela y ir creciendo como he estado haciendo yo y enseñar pues todo lo que yo sé. Pues ahora sería una de mis motivaciones en la esgrima. El regidor d'esports, agraït a la Sala d'Armes de Paterna, li interessa importar este esport a la localitat. L'esgrima espera poder iniciar l'escola a la Pobla a partir del mes de setembre.